El ecoturismo es una de las nuevas apuestas en Vichada. Gracias al trabajo organizado de algunas comunidades, es posible disfrutar de la esquina más desconocida de Colombia. Yo por ahora empezaré a descubrirla a través de la historia familiar de Andrés Noboa. Para llegar hasta aquí, Andrés, he tenido que caminar un poco, pero le agradezco el haberme invitado a este lugar en donde tengo al fondo la piedra, morro del toro. El morro del toro. Y la piedra del equilibrio. Y la piedra del equilibrio. Yo los confundí todos. El morro del toro y la piedra del equilibrio. Así es. Es un gusto, Andrés, venir y conocerlo a usted y venir a hablar de esto, de los que son ahora atractivos turísticos aquí en el departamento de Vichada. Este lugar en el que estamos ha pasado por un proceso de transformación para llegar al escenario en el que estamos. Hace 6-7 años, ¿cómo era esto? Hace 6-7 años, esto, nuestra comida, digamos, nuestra vida, era de la ganadería. Sí, o sea, por aquí había vacas. Exactamente, habían vacas, habían cochinos, habían gallinas, pollos. Entonces, en un momento dijimos, ¿por qué seguir destruyendo para comer si podemos comer del turismo? Vimos una forma de ganar sin estar destruyendo. Claro, ¿y eso lo pensaron como familia o de dónde vino la idea? La idea vino en familia. Sí. Un día vimos cómo en todas partes iba floreciendo este arte y dijimos, saquemos la ganadería. Esa fue la mejor decisión que tomamos. Un día sacamos 35 reses y a los 3 años vimos florecer una isla hermosa. Entonces ahí fue cuando nos adentramos entre ella y vimos estos hermosos paisajes. Claro. Uno de ellos es el Morro del Toro, 97 metros de altura, una vista de toda la isla, la piedra del equilibrio. Una locura pensar que 25 personas se pueden montar arriba de algo que está equilibrado por algo de esto. Muy rancho. Pequeño. Pero mire, usted lo dice de una manera casi poética. Salen los animales, entra la naturaleza, pero pues igual tuvieron que pasar un par de años para que eso sucediera. Ese cambio, ¿cómo lo fueron asimilando ustedes? ¿Fueron sacando poco a poco los animales? ¿Fueron trayendo árboles? ¿O esto se renovó de alguna manera solo? ¿Cómo recuerda usted un poco ese proceso? Pues la verdad, nos íbamos enriqueciendo también, aparte de la ganadería, con la pesca deportiva. Eso nos abrió la mente para ver un mundo mejor en el turismo. Uh-huh. Aparte, parte del crecimiento fue cuando mi tío Julio decidió volver su punto, un punto ecológico, un punto de agronomía, cuando empezó a sembrar yuca, plátano, maíz, y ahorita, en estos momentos, ya él produce la caña de azúcar en un jugo que se toma todos los días. Entonces, todo empezó con esa idea de ir repoblando, no solamente esperar que todo pasara. ¿Quiénes hacen parte de este proyecto ecoturístico de familia y cuáles son como las funciones? Porque yo a usted lo veo pues muy juicioso, muy uniformado, entonces asumiría que es uno de los guías, pero ¿cómo se reparten también esas labores dentro de lo que incluso, y hay que mencionarlo, es una isla? Nosotros en realidad pues tenemos un tío mío, Álvaro Noboa. Él se encarga de la pesca deportiva conjunto con sus hijos, que son considerados uno de los mejores en la región. Sí. No por mí ni por ti, sino por muchos que han venido a conocerla. Entonces, por ejemplo, yo me encargo de la fotografía y de la publicidad. Mis hermanas trabajan con todo lo que es el marketing digital. Sí. Y la fotografía. Mis tíos son guías turísticos, ellos han repoblado este lugar. Y yo he buscado de una forma u otra no solo quedarme con fotografiar estas cosas, sino llevar a las personas e irles contando todo el recorrido de lo que ha pasado. Ustedes se involucran entonces como hijos y como nuevas generaciones en todo el tema tecnológico. Pero entonces fueron, y cuando digo fueron, me refiero a que salieron de Vichada, estudiaron y decidieron devolverse. ¿Por qué apostarle a este lugar? Eso viene más por un sentido de pertenencia y por un amor a tu tierra. Por ejemplo, yo me fui unos 3 meses fuera de Puerto Carreño
Y ya la semana estaba diciendo, esto no es lo mismo, no es el mismo aire a vida que se siente cuando uno se para en esta roca a observar la naturaleza. Claro. Entonces un día dije, podré estar ganando más en mi bolsillo, pero no estoy ganando más aquí cuando estoy parado en un lugar tan hermoso. Entonces dije, no, yo no estoy haciendo nada allá, yo me voy a venir acá y voy a enriquecer mi tierra, porque si allá yo estoy ganando mucho, acá puedo ganar más multiplicando todo mi conocimiento y trayendo lo que yo estoy haciendo allá, acá. Andrés, esto ya entonces toma la forma del proyecto ecoturístico que crece y que no involucra solamente a la familia, sino que se vuelve la visión, de alguna manera, de Puerto Carreño y casi que del departamento. Entonces, ¿cómo llega uno acá? Desde cómo se llega a Vichada y cómo llega uno, por ejemplo, para venir y subirse a la Piedra del Equilibrio. ¿Ustedes nos ayudan con todo eso? Claro que sí. Desde tu punto donde vives hasta acá te podemos ayudar. Si estás en Bogotá, que es el punto central, digamos, sí, coges un avión que llega directamente a Puerto Carreño de la aerolínea Satena. Eso hice yo. Dura 1 hora y 20. Luego de llegar a Puerto Carreño, escoges un hotel a tu gusto, te lo podemos, sí, recomendar nosotros. Luego coges un yate de allá hasta acá, unos 35 minutos, y sales, comes y sales a caminar. Tenemos 5 senderos ecoturísticos donde puedes ver todo lo que hay acá. Entonces ustedes están además, según entiendo y de acuerdo a esa cadena, generando también mucho empleo, porque entonces no solamente están trabajando ustedes, sino que hay un eslabón alrededor de esto. ¿Es el futuro de Puerto Carreño? ¿Es el futuro de Vichada? ¿El ecoturismo, el proyecto de ustedes debería replicarse en muchas partes? Claro que sí, porque Puerto Carreño era una tierra que no muchos conocían y era llamada tierra de hombres para hombres sin tierra. Yo quiero que más adelante sea el lugar donde las personas vengan a ver los delfines, que no se encuentran en otra parte, pero que en estos momentos sí. Quiero que las personas conozcan a los indígenas de Guaripa, que tienen un hermoso talento para hacer bolsos de lo mismo que ellos producen con el moriche. Que ellos sacan de su patio el producto para preparar unas hermosas artesanías que todos nos vamos a llevar. Quiero promocionar el Parque Nacional del Tuparro, donde yo te puedo llevar para que veas los hermosos raudales. Casuarito, que es una inspección, y Dios quiera que sea muy conocida por sus raudales, por sus piedras, por sus jeroglíficos que podemos ver solamente saliendo en un auto y llegando allá. Claro. Pues, ¿sí ve? No era en vano y valía la pena caminar hasta acá. Usted me hizo sudar un poquito, pero estoy dispuesto a seguir sudando y a seguir conociendo este maravilloso lugar y conociendo también y ojalá apoyando el proyecto que ustedes han emprendido como familia para que se vuelva esa bonita cara que tiene el Vichada. Así que gracias por recibirme acá y yo sigo caminando. Eres bienvenido. Caminemos otro rato. Eso. Muchas gracias, Andrés. Sí, sí, sí. Muy contentos porque así como hoy estamos en el departamento de Vichada, ahora también nuestras historias podrán ser contadas desde los departamentos de Amazonas, Arauca, Guainía y también Vaupés. Si usted conoce alguna historia allá o si vive en alguno de estos departamentos y quiere que contemos una historia, quiere que como somos región vayamos hasta allá, pues invítennos. Escríbanos al correo electrónico somosregion@canal13.com.co y para nosotros será un verdadero gusto ir hasta allá, conocerlos y contar mejores historias. Cristina es bióloga de profesión, pero su pasión en los últimos años son las aves. Y según ella, es otra de las alternativas que la región debe explotar. María Cristina, tengo ojos, oídos, binoculares y la tengo a usted. ¿Estoy listo para pajarear? Sí, si tiene esos ojos y esos oídos bien despiertos, sí. María Cristina, qué gusto conocerla, de verdad. Gracias, y hermano. Es muy bueno venir y poder descubrir todo lo que está pasando aquí en Vichada.
y descubrirlo de una manera particular, escuchando y viendo a los pájaros. ¿Eso cómo se llama? ¿Eso técnicamente qué viene siendo? ¿Pajarear? Sí. Pero hay dos formas. Lo que hacen los ornitólogos, que es la gente que estudia de verdad los pájaros, que se interesa por su comportamiento, su distribución, por estudiarlas a fondo, ¿sí? Y lo otro es pajarear, que es lo que está de moda ahora en el país, que es todos vamos a ver aves, así no tengamos una carrera biológica o una carrera de ornitología. Se hace por un gusto, de alguna manera. Por un gusto. Es como un hobby, es una pasión, otro tipo de deporte. Ese deporte, por ponerlo de alguna manera, pues llegó a usted de qué manera y por qué es el Bichada como ese lugar en el que usted encuentra muchas aves. Pues llegó desde chiquita gracias a mis padres, ¿no? Yo no soy de acá, soy de Armenia, Quindío, sí. Y tenemos una buena diversidad de especies allá y siempre viví en la parte rural. Entonces, mis padres son los culpables de que a nosotros nos guste la naturaleza y de que la respetemos. Llegué al Bichada hace 4 años por 4 meses. Que no se han acabado. Que no se han acabado, ya van 4 años. Me enamoré del sitio, me parece un sitio tranquilo. Es todos los días cambia, todos los días se encuentra uno con cosas diferentes, no se aburre, realmente no se aburre, y sobre todo que es inmenso, ¿sí? Claro, y esa inmensidad me imagino que alberga entonces la posibilidad de encontrarse muchos pájaros, muchas aves. Muchas aves. Eso lo ha vuelto entonces un destino donde la gente está empezando a llegar para observar aves. ¿Cuáles son entonces esos atractivos que la gente viene y busca? Porque yo sé que ustedes tienen no solamente sus récords personales, sino hay algunos animales que solo se encuentran aquí. Entonces, ¿qué es eso que la gente viene a buscar? Realmente el Bichada está muy incipiente. Todavía no han llegado así los pajareros. No existe todavía ese turismo de observación de aves, sí, como lo estamos viviendo en el interior del país. Lo que hemos hecho con la oficina de turismo, Agropesca Novoa, Turismo Comunitario, la isla, la Fundación Orinoquía, es empezar a mostrar lo que tenemos a través de un grupo de observadores de aves y a través de participar por 3 años consecutivos en el Global Big Day, ¿sí? Entonces, eso nos ha facilitado que podamos traer gente y que se interesen por la región. La mayoría de la gente no viene a Cádiz porque eso es muy lejos. Bichada es lejos en el mapa, pero si usted se sube en un avión, está en 1 hora. Esos recorridos que hacen los pajareros, los llevan pues a conocer muchas especies, a descubrir en algunos casos algunas que no estaban efectivamente registradas. Pero usted, ¿qué ha descubierto como persona, como ser humano en medio de las pajareadas que ya lleva haciendo acá? Bueno, en aves, aquí en la isla Santa Elena tenemos un nuevo registro para Colombia, ¿sí? Un carpintero de los picunos, de los pequeñitos, se llama telegrafista pálido. Tiene su distribución en las Guyanas, en Venezuela, Brasil, pero no estaba dentro de la lista de aves de Colombia, ¿sí? Entonces aquí en el 2014 vimos por primera vez ese carpinterito y luego lo vimos haciendo nido, vimos la pareja, en un solo día vimos 4 grupos, entonces ya podemos decir que sí es un ave que vive en Colombia. Sí. Entonces eso se adiciona a la nueva lista de aves de Colombia. Entonces sí, Colombia tenía 1.800 especies de aves, ahora ya la lista va en 1.932 o más, porque ahorita en el Global Big Day se adicionaron como otras 10 especies que no estaban registradas para Colombia. Thank you.
Cada uno de los viajes que nosotros realizamos es una posibilidad de conocer y demostrar nuevas cosas, pero las queremos compartir con ustedes y por eso los invito a que a través de nuestras redes sociales conozcan nuestros mapas sonoros. En este caso puntual, cómo suena el proceso de producción de arracacha en el departamento del Tolima, en un municipio que queremos mucho, Cajamarca. Vayan a nuestras redes sociales. ¿Cómo nos encuentran? @canal13co. Soy artista plástica. Este es un proyecto que hice, fue el interés de mostrar animales endémicos de Colombia que la gente por lo general no conoce, como el caquiri que mostré en la agenda, está el manatí, está la ballena jorobada, también animales migratorios. En este proyecto pues me gusta muchísimo cómo educar a las personas, de que las personas también conozcan otros animales, otras especies, de que se involucren mucho más en la historia de Colombia desde una parte más natural o ecológica. Eso es lo que más me interesa. Mi nombre es Paola Andrea Salazar y tengo 40 años. Felizmente soy artesana. Yo soy de la localidad de Suba. Mi trabajo consiste en realizar diferentes técnicas en chaquiras, lo que es mostacilla, y uso también mi yuki. De mi arte me apasiona, primero que te relajas mucho, tú empiezas a tener mucha inspiración en esto y sacas diseños que uno no se espera realizar. Soy Pedro Medina, suboficial del Ejército Nacional y actualmente locutor de la emisora Colombia Estéreo 100.1 en Florencia, Caquetá. Me gusta mucho la radio porque es un medio de comunicación el cual acompaña a todos y cada uno de los que hacen parte de la audiencia de la emisora del Ejército Nacional y con ello podemos llevar emociones, sensaciones y sentimientos. Y a mí me fascina el trabajo que hago y lo que hago dentro del Ejército Nacional. ¿Cuáles son las como mejores condiciones para que la salida, digamos, cuando uno va a pajarear, pues sea efectiva? La hora, el clima. La hora, hay que madrugar. O es muy relativo. Sí, no, eso. Hay veces que el día está espectacular y no ve uno nada. También es cuestión de suerte. Con las aves también es suerte. Entonces, no, pues la lluvia a veces es chévere porque después de la lluvia siempre salen las aves. Uh-huh. Para tomar fotos, las condiciones de luz pues no pueden estar como hoy que nos tocó Paco. Sí, para tomar foticos. Pero no, es cuestión de que usted tenga todos los sentidos despiertos y pues que no vaya mucha gente tampoco, porque cuando va mucha gente entonces no ve uno todo lo que quisiera ver. ¿Se asustan? Se asustan. Claro. Sí, un poquito. No es solo ver las aves, sino es meterse en la región, ir a vivir la región. Entonces esto me ha dejado satisfacción, conocer muchos lugares de Colombia y ver otras cosas que no solo son las aves, también están los insectos, están los anfibios, las serpientes. Sí. Mientras uno pajarea se encuentra con millones de cosas. Con empezar a observar sin necesidad de tener binoculares, ¿sí? Con empezar a ver y a escuchar y pues a usar lo que usamos. ¿Lo que usted tiene ahí? Lo que yo tengo acá. Mi guía de aves.
Sí, esa es la guía de aves. Hay otras que son los folletos de más pequeños, son sí. de una cierta región, entonces estos son aves de interés para la conservación de la sabana y no le traje el que nosotros hicimos para Puerto Carreño. Pues mientras usted va aprendiendo, es ir buscando en el libro, mirando en internet, esto se me parece a esto, esto se me parece a esto. Y la facilidad es que ya somos tantos en el país y no somos egoístas, entonces usted puede poner una foto en alguna red social y empezar a preguntarle, ve, me ayuden con la identificación de este ave, y se le va dando qué es. Y así usted se va metiendo en el cuento, se va engomando y participa como ha participado el país en esta gran pajareada que es el Global Big Day, que es un instrumento de ciencia ciudadana que lo que busca es que aprendamos de aves y ayudemos a conservarlas. Pues María Cristina, es un gusto de verdad conocerla. Présteme por un momentico su libro, su guía, a ver si puedo encontrar algo. Bueno, muchas gracias por venir al Bichado. Resulta irónico y llamativo a la vez que Bichada sea mucho más popular al otro lado del océano que en nuestro propio territorio. Esto gracias a la pesca que caracteriza este lugar. Y es por eso que la nueva gran apuesta por el ecoturismo es la ventana que tenemos que empezar a ver del extremo oriental de Colombia. Con el turismo responsable que promueve Andrés y su familia, y con el avistamiento de aves que impulsa Cristina, hay que convertir al Bichada en un destino turístico del que nos sintamos cada vez más orgullosos. Por sus senderos, su temperatura, la flora y la fauna, por su gente y por lo que es, en Bichada está uno de los mejores destinos responsables del mundo. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.